quiero a mi abuela. ¿Cómo está Mario? Ah, está bien. Rico, mátame, por favor. Se comporta como un bebé. Pero adorable. ¡Ah, Rico! Muy interesante. ¿Qué hace aquí si no? Suficiente, Fey. Dice que trabajaba con armas de Bavarium antes de desertar. Un diagnóstico fascinante. Bavarium inducido directamente en el blindaje. Inmune a proyectiles tradicionales, explosiones, fuego... Vale, así que... tanques invencibles. ¿Y la buena noticia? Todavía no sabemos cómo desactivar el blindaje. ¿Eso es una buena noticia? Bueno, sabemos que fabrican muchas piezas de este tanque en una refinería cercana. Vale, Dimar, echemos un vistazo. No, no, es muy peligroso. Teo puede hackear sus sistemas. No. Teo reparará este tanque y luego lo venderemos. Tener la enfermedad y la cura valdría mucho más. Ah, hablas de desarrollar una nueva arma. Está decidido. Los tres, un trabajito de entrar y robar. Vale. Crearemos una distracción. Tú eliminas a los refuerzos y juntos atacamos la refinería. Parece un buen plan. No toques eso. Diviértete, lunático. Cuando llegues, verás que te hemos dejado un juguetito. Digamos que vamos a provocar una sutil distracción. Solo tienes que acabar con los militares que respondan. ¿Entendido? Rico, ¿te apetece contarle a tu viejo amigo Seldon qué está pasando? Parece que estás poniendo nerviosa a mucha gente. ¿Tú sabes algo de los sofisticados tanques de Tirrabelo, Seldon? Admito que sí, amigo. ¿De dónde crees que vienen? De tu amistosa vecina, la agencia, por supuesto. Los Mano Negra pagaron bastante bien por ellos. ¿Y qué son los Mano Negra? Mercenarios que trabajan para Tirrabelo. Tíos grandes con voces siniestras. Tanques con escudos de Bavarium. Mira, los Mano Negra han hecho un trato con Tirrabelo. Ellos también se llevan una parte del Bavarium. Estamos tejiendo una red muy complicada, amigo. Aquí estoy. Nos acercamos. La distracción debería de sacarlos ahora. Ya. Sutil. Justo a tiempo. A ver qué tal lo hace, Rico. Acaba con ellos.
Nico, bien hecho. Dirígete al mirador de la refinería. Puede ser nuestros ojos en el cielo. Esta refinería de Bavarium, ¿qué hace? Extrae Bavarium de otras rocas y metales. El resultado es una forma de Bavarium más pura que es más fácil de enriquecer, aunque es algo menos estable. ¿Hay muchas refinerías de estas? Unas cuantas. Sabemos que el Bavarium empleado para hacer el tanque que capturamos viene de esta refinería concreta, tras analizar la composición de los minerales que lo contaminaban, separar las trazas de varios minerales y compararlos con un mapa geológico de Medici. Gracias, Theo. Llamarlo hacerse de rogar. Vamos a divertirnos un poco. Dale el cuadro de control. Debería de abrir la puerta. Desde aquí puedo ver tu cara de engreído. ¿Qué cara de engreído? Ah, deja de fanfarronear, Rodríguez.
fácil de sobrecargar. Si echas demasiado bavario demasiado rápido, salta por los aires. Necesito prueba de campo. Busca a Teo en las coordenadas. Estoy con Mario.